Nueva vez muy agradecido por la presencia de todos ustedes y el seguimiento que dan a las informaciones sobre la evolución de la epidemia en República Dominicana. Nos vamos a concentrar en los datos nacionales que tenemos a la fecha. Ya ustedes saben que a nivel internacional la situación sigue evolucionando hacia los 2.000, más de 200.000 casos a nivel internacional, con más de 7.807 defunciones, de las cuales 786 fueron nuevas defunciones registradas a nivel mundial. En la región de las Américas sigue aumentando el número de casos, de los cuales 2.243 casos fueron registrados nuevos en el día de ayer, con 68 defunciones, 18 de ellas nuevas defunciones. Esos datos los pueden ustedes conseguir en la página de la Organización Mundial de la Salud, en la cual están disponibles. A nivel local, a partir de la entrada de los nuevos laboratorios y del aceleramiento que se ha producido en las pruebas, a los seguimientos que se están dando, podemos informar a la opinión pública que el número de casos positivos al COVID-19 es hoy día de 72, que el número de fallecimientos sigue todavía siendo 2 que ya fueron notificados anteriormente, y que los casos negativos sobrepasan los 132 ya procesados, con un total de 301 personas en seguimiento activo actualmente. De ellos, tenemos 78 en aislamiento domiciliario esperando confirmaciones y 49 personas en aislamiento hospitalario definitivo. Repita, ministro. Repito otra vez para la cita. 23 muestras pendientes de resultados en el Laboratorio Nacional. Repetimos, el número total de casos registrados en el país a la fecha es de 72 positivos a COVID-19. El número de fallecimientos se mantiene igual, que fueron 2 casos ya señalados anteriormente, y los casos negativos 132. En seguimiento tenemos un total de 301 personas que se mantienen en vigilancia activa por el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. 78 están en aislamiento domiciliario, muchos de ellos en espera de confirmación de la positividad de los casos. 49 en aislamiento hospitalario y 23 específicamente en espera de resultados en el Laboratorio Nacional. Con ellos, ven ustedes cómo están conformados estos. Un dato epidemiológico importante es que la generalidad prácticamente de los casos están confinados a sectores de clase media y alta en las determinaciones que a la fecha han sido confirmadas. Quiero igualmente aprovechar esta rueda de prensa para que a partir de mañana estará circulando y puesto en manos de ustedes el presente boletín especial sobre el COVID-19, que estará siendo puesto en manos de la prensa nacional y de la ciudadanía, con fines de que tengan un resumen impreso acerca de los resultados de las informaciones que permanentemente estaremos poniendo a su disposición. En ella van a encontrar el número de casos confirmados, el número de fallecidos, los descartados y una indicación de la situación global que se va presentando cada día por la Organización Mundial de la Salud. La situación para República Dominicana, que estará al dorso, como ustedes pueden ver aquí, en la cual van a tener un cuadro de columnas donde se indica la distribución por sexo e igualmente la distribución territorial de cada uno de los casos confirmados por provincia. Este boletín ya estará disponible a partir del día de mañana e igualmente estará disponible en la página de la Dirección de Epidemiología y del Ministerio
de Salud Pública. Muchas gracias por haber venido. Bien, vamos entonces con la pregunta. Todos los reportes que estamos recibiendo desde diferentes lugares del país. Estas imágenes y estos videos los estamos recibiendo desde la comunidad de Boechío, en San Juan de la Maguana. Sería bueno ahí que hubiese un interlocutor, es hora de que con las comunidades se converse. El país necesita obviamente unidades de aislamiento, pero hemos visto este mismo planteamiento en diferentes localidades. Vean ustedes lo que ocurría en el día de ayer y al amanecer en la comunidad de Boechío. El coronavirus no es solo un problema de salud, es un enorme problema económico que va a enfrentar la humanidad. Miles de personas con incertidumbre, otros tantos desempleados. Se estima que en todos nuestros países hay mucha gente preocupada. Tenemos una economía informal, una economía que hace que las personas trabajen diariamente en las calles, que trabajen en la mañana y coman en la noche. Por supuesto, ¿qué va a pasar con esa gente? Pero hay sectores particulares que están muy golpeados. Uno de ellos es el sector turístico. Y en República Dominicana, el presidente de la República anunció una serie de medidas para aliviar la situación de los empresarios turísticos. De modo que no se comprende la actitud que hemos visto en algunos empresarios. Yo quiero mostrarle lo que ocurría en un hotel de Punta Cana, donde los empleados fueron enviados a sus casas sin darle sus prestaciones conforme a las denuncias que hacían. Llegaron agentes de la policía y le tiraron bombas lacrimógenas. Algo totalmente reñido con la ley, totalmente inaceptable y totalmente inexplicable. Reclamar nuestro derecho, mire. Mire cómo trajeron la policía aquí, mire. Así es, mire. Mire. Reportaron la policía, coño, porque aquí no nos movemos, coño. ¡Coño! ¡Coño! ¡Ey, ey, ey! ¡Mire! ¡Dispare, coño! ¡Dispare, coño! ¡Dispare! ¡Dispare, coño! ¡Mire, mire, mire, mire! Miren, coño, el abuso, miren. Miren el abuso, coño. Miren el abuso. Ay, Dios mío. Pero no, no puso duro. Ay, Dios mío, mira eso. Mira su habitación, oficial. Yo no puedo respirar. Ay, Dios mío. Mira eso, mana, mire. Y eso yo estoy escondida. Mira eso, mana, mire. Esto es humo por donde quiera. El alojamiento entero.
frente a recursos humanos. No te asustes, coño, no te asustes. Mire, ¿cómo andan los empleados? Mira, mira. Mira. Si él no lo está ayudando, entonces quiere mandar todo el personal a la casa. ¿A qué? Si no tenemos dinero, no quieren ayudarnos. Le decimos que nos den una ayuda económica de lo que puedan y que no. E incluso a todos los extranjeros españoles le están dando dinero y le están pagando el pasaje para irse a España. A todos ellos. Y nosotros que no somos humanos, no somos gente. No nos pueden dar una quincena para irnos a comer para tus hijos. Tenemos el riesgo de contaminarnos. A cada rato se queda una persona enferma de aquí de la empresa por HR. Y no nos están ayudando. Solamente hagan el servicio, no hay inmobiliario. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo el que está aquí trabaja 10, 12, 15 horas. Tenemos ponche de entrada, no tenemos ponche de salida. Están inhumanos, están abusando de nosotros. Cuando yo miro para atrás, y que échame algo, no somos.